Bueno, y hasta ahora establecemos contacto con Nicaragua vía Facebook. Está la diputada María Fernanda Flores, ella es diputada opositora. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un placer poderme dirigir a tu teleaudiencia. Fíjese, unos lunes que comienzan en las noticias en Nicaragua, también el mundo impactado por una jornada violenta más y hasta los momentos no pasa nada con respecto a la situación que ustedes están exigiendo, la salida del presidente Daniel Ortega. Así es, Gustavo. Lamentablemente ya este próximo 18 vamos a cumplir 3 meses de estar en las calles, de estar en esta lucha en contra de la dictadura del genocida Daniel Ortega. Y como ya es costumbre, y suena feo decirlo, pero es la verdad, ya es costumbre de que los lunes en Nicaragua amanecemos lamentando, llorando, enterrando vidas nicaragüenses, porque el genocidio no para. Este fin de semana fue algo impresionante, solamente en una zona del país, que es en lo que conocemos nosotros como los pueblos blancos, más de 10 muertos en lo que son en los pueblos alrededor del municipio de Masaya. Y si nos vamos a lo que es la parte del norte, el departamento de Chontales, donde tenemos 20 campesinos desaparecidos, que no sabemos qué ha pasado con ellos, que probablemente están muertos. Decíamos también que aparentemente descubrieron en el municipio de San Rafael del Sur, que es parte del departamento de Managua, 8 cadáveres fueron descubiertos en la orilla de la carretera yendo para Masachapa, para el Pacífico, para las costas pacíficas nuestras. En fin, muertos por todos lados. La represión continúa, los ataques continúan. No es cierto que este gobierno ha pensado de ninguna forma buscar la paz o darle a este pueblo la paz. Y si a eso le agregamos algo insólito, nunca visto desde la década de los 80, y es el ataque y la guerra que hoy está claramente expresada en contra de nuestros obispos, en contra de la Iglesia Católica. El Monseñor Matas, el obispo de Estelí, fue agredido este fin de semana, y la semana pasada vimos cómo los obispos, incluyendo al nuncio apostólico, el representante de su santidad, el Papa Francisco del Vaticano aquí en Nicaragua, fue también víctima de agresión por parte de las turbas, por parte de los paramilitares que son y representan a este gobierno, representan a Daniel Ortega. Así que es un lunes negro más que nos toca a los nicaragüenses. Un lunes negro, como usted dice, un lunes negro también con presos políticos, y no se sabe el paradero, por ejemplo, del reciente capturado líder, también campesino, Medardo Mairena. ¿Qué se sabe de él? Así es, el viernes nos fuimos informados de que el líder campesino Medardo Mairena, junto con otro gran líder del movimiento campesino como es Pedro Mena, fueron detenidos en el aeropuerto. Ellos salían rumbo a los Estados Unidos en una sesión de trabajo, una agenda bien complicada, donde iban a estar en diferentes lugares de los Estados Unidos, y fueron arbitrariamente detenidos en el aeropuerto, trasladados a lo que aquí se conoce como el Chipote, una cárcel terrorífica, una cárcel acostumbrada o conocida por las torturas y por la manera de oprimir a las personas que llevan ahí, a los privados de libertad. Tuvieron su primera audiencia el día de ayer, domingo. No le permitieron al equipo de defensa estar presente, los trasladaron de una sala a otra para que la gente no pudiera estar ahí apoyándoles, y finalmente cancelaron la audiencia. Hoy, en estos momentos, todavía estamos esperando por parte del equipo de abogados defensores y por parte de un grupo nuestro del partido, porque quiero decirte que tanto Medardo como Pedro son dos grandes liberales, correligionarios nuestros, y el partido está asumiendo el liderazgo en lo que es la defensa y el apoyo hacia ellos y hacia su familia, porque realmente es una injusticia. Los están acusando, entre otros cargos, el cargo de terrorismo, y eso es grave, especialmente en un país donde no hay, donde los poderes del Estado no son independientes, donde no hay... Diputada, entonces, con este escenario, ¿hacia dónde va Nicaragua en las próximas horas? Nos quedan segundos para hacerle esta pregunta, pero necesitamos que nos responda eso. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la realidad de Nicaragua? Nosotros los nicaragüenses queremos la paz, y estamos confiando en que podamos obtener una salida en pacífica. No queremos más muertos, no queremos seguir perdiendo la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos nicaragüenses.
Creemos que la salida es el diálogo. Lamentablemente no podemos decirte que tenemos muchas esperanzas en este diálogo. Llevan ya 2 meses de estar dialogando y no hemos visto ningún fruto positivo por parte del diálogo. Creemos también que las sanciones internacionales y la represión internacional que se puede hacer por parte de los organismos y países hermanos está funcionando de alguna manera también. Pero es un conjunto de acciones que todos los nicaragüenses tenemos que tomar. Y sobre todo, Gustavo, lo más importante es que la solución de Nicaragua la tenemos nosotros los nicaragüenses. Claro. No podemos depender, es algún alivio y un apoyo a la ayuda internacional, pero las acciones nacionales aquí dentro del país, las acciones en las calles, la protesta cívica que hemos venido desempeñando es lo que va a presionar a este gobierno. Él no ha demostrado ningún síntoma de querer buscar solución a este problema. Él hizo su repliegue famoso a Masaya, al municipio de Masaya, y debe haberse dado cuenta del rechazo total de la población. Nadie abrió las puertas, nadie se asomó a las ventanas. Llegó hasta la estación de policía, se reunió con sus policías, con los actores de las masacres y de las muertes que ha vivido ese municipio, y de ahí se regresó para Managua. Un show totalmente para decir y venderle a la comunidad internacional que todo está bien, cuando en Nicaragua las cosas no están bien. Estamos muy mal y lo peor es que no se ve una solución próxima a este problema porque no existe voluntad política por parte de Daniel Ortega. Para nosotros poder conseguir logros exitosos a través de un diálogo, tiene que haber voluntad política de todas las partes y sobre todo tiene que ser un diálogo incluyente, que en estos momentos no lo es. Y por eso es que ha fracasado este diálogo. Necesitamos todos los nicaragüenses unirnos de alguna manera, pasar la hoja y dejar de estar cuestionando y olvidarnos del pasado y concentrarnos en cómo unidos con nuestra constitución, con nuestras leyes, buscarle la solución y la paz que el pueblo está exigiendo. Muchas gracias, diputada. Gracias por darnos toda esta información y también su visión de la situación en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Siempre a las órdenes. Así es. María Fernanda Flores, diputada opositora desde Nicaragua, nos reporta entonces las condiciones en las que actualmente en estos momentos está el pueblo nicaragüense. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.